Los alcaldes de Ferrol y Narón, José Manuel Rey y José Manuel Blanco, firmarán mañana en el edificio de la Xunta en Ferrol los convenios para hacer realidad la culminación de las obras de saneamiento de la ría. Se completará así el sistema de depuración de las aguas residuales en el margen derecho de la ría ferrolana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos así el tiempo de información de la actualidad de Ferrol y comarca. Esta es una de las principales noticias, pero tenemos otras que se las resumimos en los titulares. Decenas de funcionarios se manifiestan en Ferrol contra los recortes salariales del Gobierno central. Comisiones Obreras considera que detrás de la supresión de la paga extra de Navidad vendrán más recortes para los empleados públicos. El Concello de Ferrol colaboró con el Banco Echeverría en la organización del primer premio de iniciativas empresariales. El objetivo de este certamen, que reconoció a 4 firmas, es fomentar y apoyar el desarrollo de proyectos viables. El Concello de Mugardos volverá a celebrar mañana una nueva edición de la tradicional Fiesta del Pulpo. Más de 4.500 raciones de este cefalópodo se servirán en la Plaza de la Constitución. Los alcaldes de Ferrol y Narón, José Manuel Blanco y José Manuel Rey, se reunirán mañana en el edificio de la Xunta de Galicia en Ferrol para firmar los convenios que harán realidad la culminación de las obras de saneamiento de la ría. Se completará así el sistema de depuración de las aguas residuales en el margen derecho de la ría ferrolana. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, firmará mañana sábado 2 convenios de colaboración que permitirán completar por fin las obras del saneamiento integral de la ría, una actuación altamente demandada por el conjunto de la ciudadanía y que estaba pendiente de concretarse desde hace años. Los concellos de Ferrol y de Narón, la Xunta de Galicia y el Gobierno de España participan en este proyecto de ciudad que supone el inicio de la cuenta atrás para la depuración de las aguas residuales y la entrada en funcionamiento de la EDAR de Cabo Prioriño. Estou contento porque é unha demostración que as administracións traballando en conxunto poden avanzar, o que é lamentable que hayamos tardado tantos anos. E inclusive que unha obra como unha obra esta, que é de carácter xeral, que tía que facerse cargo o Estado, pois os veciños teñan que colaborar pagando dos seus impostos tamén unha parte desa obra. Pero creemos que o que significará para esta comarca que a ría este depurado compensa o carto que vamos ter que pagar todos para axilizar isto. El acto de firma de los acuerdos se llevará a cabo en el edificio administrativo de la Xunta en Ferrol a las 11 de la mañana y junto a los alcaldes de Narón y Ferrol asistirán el consellero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Juan Urbano, el director xeral de Aguas de Galicia, Francisco Menéndez, la directora de Acuanorte, Isabel Pérez Espinosa, y el presidente de la Diputación, Diego Calvo. Funcionarios del Concello de Ferrol organizan un calendario de movilizaciones para protestar por los recortes aprobados hoy por el Consejo de Ministros. Estos trabajadores critican que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pague con ellos el problema de la crisis. Esta mañana de los funcionarios del Concello de Ferrol. Los sindicatos han fijado una serie de movilizaciones durante este mes de julio y el de agosto para mostrar así su repulsa por las medidas aprobadas en la jornada de hoy por el Consejo de Ministros, como la eliminación de la paga extra de Navidad, la reducción de los días de libre disposición. Se equipararán las condiciones en situación de incapacidad temporal de los funcionarios al del resto de trabajadores y se ajustará el número de liberados sindicales. Desactivemos recortes nos salarios, e sabemos que agora pues, o que van a suprimir a paga extra de Nadal. Bueno, non sei, antes tamén se falaba de algo de que se incremento o horario, eu deso despois non volvín a escoitar nada. Bueno, por suposto tamén denunciar non só eso, sino tamén que os descontos que están feitos para os desempregados.
A la concentración de hoy se sumarán otras a partir de la semana que viene. La siguiente será el jueves. Xoves 19. Asambleas de todos centros de trabajo para chamar a participación a manifestaciones convocadas por comisións e UGT. Xoves 26. Concentracións diante dos centros de trabajo do sector público entre as 11 e as 12 horas. Luns 30. Manifestacións nas 7 comarcas. E o día 30 volverá a haber outra reunión para definir as accións a desenvolver nos meses de agosto e setembro. Funcionarios han reaccionado hoy en Ferrol a los recortes anunciados por el gobierno de Mariano Rajoy en el colectivo de los empleados públicos. El sindicato de Comisiones Obreras se manifestó esta mañana en la puerta del dique del Arsenal Militar contra medidas como la supresión de la paga extra para estos trabajadores. Comisiones Obreras ha calificado de ataque a los empleados públicos las medidas anunciadas por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, relativas a la eliminación de la paga extra de los funcionarios. La primera reacción la hemos vivido esta mañana en Ferrol, con una concentración delante de la puerta del dique del Arsenal Militar. Desde el sindicato se rechaza la pérdida de poder adquisitivo que se va a producir en los trabajadores de las administraciones locales, autonómicas y estatal. En Galicia los afectados ascienden a 150.000 personas. Concretamente en Galicia, de los 150.000 empleados públicos de todas las administraciones, tanto locales, comunidades autónomas, Administración General de Estado, Justicia, universidades, va a suponer como mínimo que va a dejar de circular para el comercio local de Galicia aproximadamente unos 250 millones de euros, ¿no? Pues que esto ya viene a empeorar más las circunstancias como está el comercio y otros sectores, ¿no? Comisiones Obreras ya ha confirmado que las movilizaciones se van a mantener en el tiempo, porque se muestran convencidos de que el Ejecutivo Central continuará aplicando medidas similares con motivo del empeoramiento de la situación económica. El Partido Popular y los empresarios de la comarca de Ferrol llaman a la prudencia a la hora de hablar sobre las consecuencias que la reforma laboral puede traer en el futuro. Por su parte, los sindicatos insisten en que el documento es negativo porque abarata el despido y aseguran que con él aumentará el paro y la precariedad laboral. Tras la reciente entrada en vigor de la reforma laboral, después de haberse introducido 85 enmiendas, el senador del Partido Popular por la provincia de La Coruña, Juan Juncal, ha defendido la decisión del Gobierno por la necesidad que había de legislar tras no fructificar las conversaciones entre patronal y sindicatos. Alrededor de 1,5 millones de personas, que están en esas circunstancias. Después el paro juvenil roza el 50% y el paro en España, en comparación con los países de nuestro entorno, estamos duplicando, no casi, sino duplicando la tasa media de la Unión Europea. Desde la Cámara de Comercio, su presidente Joan Gato pide prudencia para valorar las consecuencias que el nuevo documento puede traer y califica de insostenible la situación de desempleo en España. Gato responsabiliza de esta situación a los diferentes gobiernos estatales y realza la figura del emprendedor como creador de empleo. Consecuencia de una situación de gestión de gobiernos, yo creo que de todos un poco, pero muy mucho más aceleradora, que trae esta consecuencia. Tampoco debemos desquecer, naide, que quien da trabajo, o emprendedor, é aquel que moitas veces pon, digamos, o seu patrimonio particular e de súa vida privada, inclusive, para crear empresas. Comisiones Obreras califica de desprecio la actitud mostrada por el Partido Popular hacia el resto de grupos políticos que presentaron enmiendas a la totalidad y parciales a la reforma laboral. El secretario general de este sindicato en la comarca de Ferrol, Xulio Abelleira, habla de un ataque histórico a los trabajadores. É a maior agresión na etapa democrática que sufren os traballadores en este país. E hai unha situación grave, moi preocupante, que pon, está a cuestionar os fundamentos da Constitución deste país, os fundamentos da transición. Hoy se ha reunido el sexto comité comarcal de UGT Ferrol, que reivindica las malas medidas que está tomando tanto el gobierno nacional como el gallego para salir de la crisis. El comité comarcal de UGT analizó hoy las medidas adoptadas por el gobierno central para hacer frente a la crisis. El sindicato asegura que cada vez tenemos más desempleados y menos empleos y que a través de las órdenes de la Troika se camina hacia una depresión económica.
Esta dinámica supone a las clases trabajadoras, según UGT, un deterioro económico y social, con un creciente desempleo, caída de salarios y grandes desigualdades. UGT revela que en nuestra comarca, en el 2011, 72 empresas presentaron un ERE que afectó a más de 1.300 trabajadores. El sexto comité comarcal aprobó además la convocatoria del 11º Congreso Ordinario de UGT Ferrol, que se celebrará el 21 de junio del año que viene. Clínica Dental Reymúndez, Seasvet, Conservas Mar Ardora y Jardín Fauna son los cuatro proyectos ganadores del primer premio Iniciativas Empresariales que convoca el Banco Echeverría. El alcalde y la entidad financiera entregaron hoy el certificado de excelencia empresarial. Ferrol demuestra una vez más que es una ciudad cuna de emprendedores. Los mejores proyectos han sido reconocidos a través del Premio Iniciativas Empresariales convocado por el Banco Echeverría y en el que ha colaborado el Concello de Ferrol. El objetivo de este certamen es fomentar y apoyar el desarrollo de proyectos empresariales viables. En esta edición resultaron ganadoras cuatro empresas. Seasvet, por fomentar la identificación obligatoria de animales de compañía y promover su control. Nuria Roca, por el proyecto de la empresa Jardín Fauna, basado en el cuidado de la flora autóctona. Sabela Reymúndez, por su clínica dental Reymúndez. Y Sergio Bamonde, por la creación de la empresa Conservas Mar Ardora, comercializadora de vegetales marinos con fines alimentarios para su posterior distribución y venta. Bueno, desde el banco vamos a apoyar en todo aquello que podamos estas iniciativas. Esperamos de verdad que tengan todo el éxito y que sin duda animen a que muchos emprendedores desde Ferrol y otros lugares se animen a dar el paso, ¿no? Todas estas iniciativas recibieron el certificado de excelencia empresarial. El alcalde animó a los jóvenes de la ciudad a poner en marcha en este contexto económico sus iniciativas que contarán con el respaldo de la Administración. Me gustaría animar a todos los emprendedores a que sigan el camino que han iniciado los cuatro premiados de hoy, que a pesar de los momentos es necesario valentía y es necesaria ilusión para conquistar nuestro futuro. Sus iniciativas siempre serán bienvenidas por parte de este concello, por